buenos días, un saludo, una mañana más desde el Mercado Municipal de Marbella, donde comenzamos una nueva edición como en casa, aquí en Radio Televisión Marbella. Hasta las 2 de la tarde estaremos aquí para contarles, por ejemplo, las dificultades que van a encontrar muchas personas a la hora, por ejemplo, de venir aquí al mercado o a otro sitio o a su pescadería de confianza para encontrar el pescado habitual. Y es que la situación en cuanto al precio de los carburantes se ha puesto tan disparado que prácticamente no les compensa. Es que sale a pérdidas a los propios pescadores salir a faenar. De eso vamos a hablar con Manuel Aro, en este caso, hermano mayor de la cofradía de pescadores de aquí de Marbella. Y hablaremos de esa situación, de cómo tuvieron una reunión, en este caso desde la Asociación Nacional de la Pesca y también desde la plataforma de todas las cofradías de pescadores, con el ministro de Agricultura, Luis Plana, y a ver si hay atisbo de alguna solución. Además de eso, también hoy vamos a estar pendientes, por ejemplo, a otros efectos que se está produciendo de la guerra de Ucrania, y en este caso de la guerra en Ucrania, por parte de la invasión de Rusia, y que está afectando a muchos ciudadanos de esos países del este que viven aquí en nuestra ciudad o en todo el entorno de la Costa del Sol. Sus fondos se encuentran congelados, no tienen en este caso acceso a sus propios fondos, y eso cómo está afectando, por ejemplo, a un sector tan fuerte que siempre ha sobrevivido a otras crisis como es el sector del lujo. Hablaremos con Miguel Gómez y Molina, empresario, ya lo saben, Joyerías Gómez y Molina, para que nos cuente un poco cómo se están encontrando, si también lo están viendo esa repercusión en sus negocios. Además de eso, también vamos a tener aquí con nosotros a Manuel Laviñe, ya saben, bombero de Marbella y también, en este caso, hermano de la Hermandad de la Soledad, que hace unas cuantas semanas, recordamos, estuvo aquí hablándonos de esa iniciativa. Estaban buscando fondos para coger un autobús e irse a la frontera con Ucrania. Bueno, pues ya lo consiguieron y han vuelto. Volvieron este fin de semana con más de 40 mujeres y niños que han salido del frente, como decíamos, de ese frente de guerra, y que queremos que nos cuentes cómo ha sido ese viaje, lo que se han encontrado y sobre todo el regreso a nuestra ciudad. Además de eso, también estaremos pendientes, por ejemplo, a la Semana Santa y especialmente a lo que le ha pasado a la Hermandad del Nazareno. Recuerden, un robo en su casa de hermandad, la cuantía quizás sea lo de menos, 3.000 euros que se llevaron, sino sobre todo el ajuar de la Virgen y especialmente documentos originales sobre la fundación de la propia hermandad, que tienen un valor muy importante. Tendremos hoy también a nuestro psicólogo César Lázaro para hablarnos de la sexualidad en los adolescentes. Y ya que ayer tuvimos al pregonero de la Semana Santa de Marbella, hoy vamos a tener al de la Semana Santa de Ojén. Se trata de Salvador de la Peña, que ya fue nombrado pregonero en 2020... pero como no se ha ido pudiendo celebrar, pues ahora por fin va a poder dar ese pregón, como decíamos, este próximo 26 también en Ojén, como decíamos, preparándose para su Semana Santa. Vamos también con los precios, como siempre echamos un vistazo a distintos frentes. Por un lado, el precio de la luz, el precio de los carburantes. Hoy no viene muy pegado a la actualidad, pero vamos a empezar por el tiempo, porque ya les aviso que a partir de las 9 se activa una alerta amarilla. Tenemos aquí especialmente por lluvias y también por fuerte viento, cielos nubosos tendiendo a cubiertos sin descartar chubascos dispersos y ocasionales durante la mañana, indica la Agencia Estatal de Meteorología, que se van a generalizar y sobre todo va a ser más extensiva a toda la provincia por la tarde. Brumas matinales, probables nieblas matinales, sobre todo en zonas del interior de la provincia. Temperaturas que no tienen grandes cambios, prácticamente en Marbella vamos a estar igual, 18 grados de máxima, 12 de mínima. Vientos variables flojos, tendiendo en general a componente este y aumentando al litoral, en el litoral al final de la jornada. Hoy en Marbella, como decíamos, la previsión de agua, especialmente a partir de la tarde, a partir de las 6 de la tarde entraríamos en 100% de probabilidad, y parece que, como decíamos, esa alerta amarilla se activaría desde las 9 de la noche, y ya decíamos, lo enlazamos con la madrugada, donde ya teníamos ese 100% de probabilidad y también posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada del miércoles y también extensivo al jueves, una situación que parece que se puede ir extendiendo las lluvias a viernes también, incluso aparece alguna probabilidad tanto el sábado como el domingo, hicimos alguna probabilidad, pero todavía quedan días para que se vayan cerrando esas como decíamos, posibilidades, como decíamos, de que llueva, en este caso en Marbella. Vamos con el precio de los carburantes, como decíamos,
teníamos que mirar un poco ahora la situación como la tenemos aquí en Marbella. Y ya les digo, a 1,77 se paga ahora mismo el litro de gasolina 95, el sitio más económico, que sería en San Pedro de Alcántara. También tenemos a 1,78 aquí en el polígono, mientras posteriormente prácticamente estaríamos a un precio muy similar en buena parte de la gasolinera de Marbella, también a 1,79, como decíamos, sería un poco el precio que encontraríamos, mientras que llegaríamos a tener a 1,89, el precio más caro ahora mismo que se estaría pagando el litro de gasolina 95. En cuanto al gasoil, ya ayer nos llamaba la atención porque sigue estando más caro que la gasolina 95. Siempre ha estado primero el gasoil más barato, luego se han ido aproximando, pero ya después de esta subida se ha quedado como el gasoil más caro a la hora de repostar. Se está pagando más barato a 1,89 en la gasolinera que está en la avenida Ricardo Soriano, luego se pasaría a 1,90 en el polígono y a partir de ahí a 1,93, 1,95, llegando a 1,96, el precio más alto que tendríamos ahora mismo el litro de gasoil. Como decíamos, diferencias importantes ya también con el litro de, en este caso, de gasolina 95. Vamos con el precio de la luz, que se ha mantenido estable en las últimas jornadas. Ya desde la semana pasada se está pagando a prácticamente a 363. Tendríamos hoy el precio medio a 0,36 céntimos, el precio medio durante toda la jornada, teniendo ahora mismo un pico de 0,35 para pasar posteriormente desde las 2 hasta las 5 de la tarde, desde los 26 céntimos hasta los 31, y ya saben que a partir de las 6 entramos en el tramo más caro del día, donde la luz se pone desde 40 céntimos hasta los 44, que será a las 8 de la tarde, el tramo más caro de todo el día, y luego posteriormente a las 10 bajará a 32, para a las 11 de la noche se pondrá a 29 céntimos. Así, como decíamos, tenemos esta jornada. Como decíamos, enlazamos un poco el precio de los carburantes con nuestro primer invitado y con el tema que nos trae, que es la situación también, si ya sabemos que estamos en, hay un sector de los transportistas que están en huelga porque piden medidas para intentar paliar los efectos de la subida de los carburantes, pues eso también afecta a la flota pesquera. Y teníamos, desde esta semana habían anunciado un paro hasta mañana 23, y a partir de ahí ya va a depender de un poco una decisión personal si cada uno, si quieren salir o no, pero es que ahora mismo las cuentas no les salen, y según datos que daba en una entrevista el propio Manuel Haro, que está aquí con nosotros, había datos que, por ejemplo, le salía en este caso el beneficio a un barco 800 euros y el coste de gasoil y demás 900 euros, o sea, salir a faenar le costaba 100 euros, salir a pescar y volver 100 euros, o sea que no le compensaba salir. Manuel Haro, muy buenas. Buenas. Bueno, hemos dado el precio también un poco de cara a los usuarios, los que tienen que echar gasolina y demás, ya vemos que como el gasoil ya está por encima de la gasolina 95. Sí, sí, ya se ha vuelto toda una locura, de verdad que... Y a nosotros, pues, de 24, 25 céntimos que lo teníamos en la pandemia, lo tenemos a 1,15 ahora, 1,10, 1 euro. 99 fue la última que se echó, pero ahora otra vez está en 1,5. Y de verdad que es imposible de que un barco, por ejemplo, de arrastre que gaste 1.000 litros diarios, pues es que nosotros tenemos las cuentas un poco calculadas. Con 10.000 litros nos costaba en la pandemia 2.000 euros. Y ahora 2.000 litros te cuesta 2.000 euros. Muy sencillo. Está claro. 10.000 litros son 10.000 euros. ¿10.000 litros? 10.000 euros. Y antes 10.000 litros eran 2.000 euros. 2.000 euros, 8.000 euros, una diferencia que a ver quién asume eso. Eso le duraba un barco pues 15 días, 12, según también las horas de pesca que echaba, ¿no? Vale. Y ya de verdad que no es rentable, y vamos, ha parado toda la flota de España, ¿no? Uh-huh. La verdad que está toda la flota de España parada. Y lo que veis en el mercado, pues será de segundo y terceros países. Lo poquito que hay en los mercados, pues será de otros países, ¿no? Uh-huh. O sea que, claro, también hay dificultades a la hora de ir a los mercados mayoristas a comprar. Entra cada vez menos género. Claro. ¿Y el género que entra también está más caro? Claro, por supuesto. Ahí se aprovechan también aprovechan de la ocasión de que no hay, ¿no? O sea que... Bueno. Parece que no duele llenar el tanque de gasoil a un camión para...
para traer pescado, ¿no? Pero bueno, cada uno es cual lo que haga, ¿no? Bueno, al final, también la manifestación de este domingo, que se hablaba de agricultores, ganaderos y pescadores. Y pescadores. Al final habéis entrado también en esa protesta. Sí, sí. Ya me llega un término que ya es imposible de mantenerse. Yo no voy a salir a pescar para perder dinero. Uh-huh. Para ponerle dinero encima. Es imposible. Bueno, ayer había un anuncio de una bonificación, o se querían destinar 500 millones de euros para bonificaciones. Pero claro, no se concretaba mucho a dónde o cómo se iban a articular esas ayudas. Te dice, aquí hay 500 millones para bonificar a las embarcaciones o a los agricultores o a los camioneros, ¿no? Después te subo otra vergazo y se ha quedado todo sin problema. Estamos igual, ya está, ¿no? No. Usted va a Argazoy, como ha hecho Francia e Italia, ha puesto un precio máximo y se ha acabado el problema. Pues los pescadores de Francia tardaron un día. Un día de huelga, se sentó el ministro de Pesca con los pescadores y le dijo, de aquí a junio, 35 céntimos 10 para los pescados, para los pescadores. Se acabó el problema, el otro día todo el mundo a pescar. Ajá. ¿Por qué no lo hace España igual? ¿Qué tiene que esperar? ¿Que lo haga Europa? ¿Qué pinta Europa en esto? Como el gas, como la luz y como todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque el gobierno ha anunciado que sí, que va a tomar medidas, pero lo va postergando. Dice claro. Que después de la reunión del Consejo Europeo. Y vosotros, bueno, vosotros porque hablo un poco de... porque estoy hablando con los pescadores, pero me imagino pescadores, camioneros, agricultores, ganaderos. Todo el mundo se hace la misma pregunta. Claro, aquí hay que esperar a la reunión, porque no lo puede hacerlo ya. Claro, es que es muy fácil, esperamos a la reunión. Al 21% que de IVA, pues meter el lápiz de aquí a la reunión. Es muy sencillo todo desde afuera, pero desde dentro se, como digo yo, se cuece nada. Bueno, habéis tenido ya la reunión, ¿no?, con el ministro del gremio, con Luis Planas. No, la tenemos mañana. Ah, la tenéis mañana. Mañana por la tarde. Vale, no tenía por aquí el dato de que ya había habido una reunión. No. Que había habido buenas palabras. Bueno, ha sido con los camioneros. Con los camioneros. La plataforma de los camioneros. Nosotros con la pesca la va a tener mañana. Esperemos que salga algo bueno de ahí, porque si no, pues ya tomaremos otras medidas los pescadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, más medidas que ahora mismo que no haya... Sería que también, ¿no?, tomar medidas de presión de que no haya nada de pescado. No haya nada de pescado, claro. Que no haya absolutamente nada, ni siquiera de terceros países. Bueno, como decíamos, nuestra propuesta, ¿cuál sería? ¿La que le vais a plantear al Ministerio? La misma que tiene Italia y la misma que tiene Francia. Poner un máximo al... un tope de precio de combustible. Nada más. ¿Cuál sería vuestro máximo, el que vosotros planteáis? Hemos estado pagándolo en la pandemia 20 céntimos. Nosotros tampoco queremos ese, ni a buzones, ni queremos tampoco... No, media de 40-45 céntimos, que es una cosa, o 50 céntimos como mucho, una cosa normal, razonable. Como la hemos estado pagando más o menos siempre. Pero una vez que pasas 60 céntimos ya, darte cuenta que el otro día hizo la Federación Nacional las cuentas y a 40 céntimos se está llevando el 60% de la captura. A 40 céntimos se lleva el 60% de la captura del barco. Bueno, pues se podría mirar, pero lo que no puede ser es salir a pescar y poner tu dinero para el gasoil. Eso ya es inviable, ya de verdad que gana la gente, que gana el armador del barco. Bueno, todo esto es una cadena, porque claro. Si el armador no sale, los pescadores tampoco salen, no trabajan, no cobran, las pescaderías igual, los mayoristas igual, o sea que todo eso esto es una cadena, que al final nos llega a nosotros porque no vamos a tener género. Sí, claro. En las vitrinas. Bueno, y también pienso en los restaurantes. Sí, claro. Un poquito género quedará ya del sábado, que hubo un poquito de género. Pero hoy es martes ya. Yo creo que mañana ya no hay género ninguno, por lo menos de nacional no queda ningún género. Pues seguro, vamos. Lo que hay que sea de piscifactoría y lo que haya de otros países. Uh-huh. Como decíamos, la petición está clara y yo creo que todo llega el momento, ¿no?, un poco de todo el sector se ha unido. Claro, que está... No es una pelea de pescadores, no, es de todos. De todos, los agricultores, los ganaderos, los camioneros, los pescadores, son todos. El sector de la leche, que lo estamos viendo todos los días en la tele. Bueno, como decíamos, a partir del miércoles, en principio, porque mantenemos ahora mismo un paro Hasta mañana por la tarde. La reunión a las 5. Después de la reunión, tomará la decisión si se continúa o ya de forma individual cada uno decide sale o no si sale. Si continúa o no continúa la huelga. Eso lo veremos las cofradías, la Federación Nacional, ya lo veremos. Pero la huelga va... Si no se llega a ningún acuerdo, seguirá. Si no se llega a ningún acuerdo, seguirá, porque
yo no voy a salir a pescar sin beneficio. Claro, más o menos, pero que gane más o que gane menos, pero es que de esta manera es que no ganas nada. Entonces, lo primero que va a decir el marinero, que ¿a qué voy a pescar una semana de lunes a viernes para irme para mi casa con las manos vacías, ¿no? Si me permite la broma, los que van a salir ganando son los pescados. Que va a haber un poco de... vamos a hacer un poco ahí de... de paro biológico, obligado, forzoso. Una buena fauna y una buena flora en la mar, ahora mismo. Ajá. Ahora, por ejemplo, la lonja de Marbella está cerrada. Cero, sí. Cero. Sí, sí. Hacíamos una situación que, claro, yo creo que todavía, habiendo todavía ese poquito, claro, ese poquito que entra, también entra de fuera. Pues pueden entrar, ¿no? Boquerones de Marruecos y demás. Sí, puede entrar, claro que puede entrar. Puede entrar. ¿No? Si se encuentra un piquete y le tiran los boquerones, pues las consecuencias, porque ya en Cádiz los otros días pues hubo quien le diera la huerta a un camión y lo metiera otra vez dentro del puerto, ¿no? Uh-huh. Pues le puede pasar eso. Ajá. Bueno, y que yo recuerdo antes que hemos hablado más de una vez, tal, la necesidad de un gasoil profesional, bueno, vosotros más o menos lo teníais. Sí, sí, por supuesto. Claro. Un gasoil subvencionado y... Pero una cosa es subvencionar y otra cosa ya es que incluso subvencionado esté a 1,05€, 1,10€. Ya es una locura. Uh-huh. Tanto para un pescador como para un camionero, ¿no? Como decíamos, complicada la situación. Para ¿a cuántos? Aquí en Marbella, ¿a cuántos les estaría afectando? Aquí digo, a profesionales, a pescadores. A los 40 barcos que tenemos. 40 barcos con sus flotas. Claro, con sus armadores, con sus marineros, con sus mujeres, con sus familias. Tomando más de 200 y pico personas. Directamente de la pesca, después ya los indirectos, pues te puedo dar una idea, ¿no? Ajá. Como decíamos, situación complicada y esperando a la reunión de mañana. Esperando a la reunión de mañana. A ver lo que ¿Tenéis algún tipo de esperanza de la reunión? Yo pienso que sí, la verdad es que si no tenemos esperanza, entonces ya se verá mañana por la tarde, a ver. Pero ya has visto, ¿no? Un poco los camioneros lo están teniendo complicado. Vamos a ver. Esperemos. Tú mantienes la esperanza. Sí, hombre, claro. Siempre hay que mantener, pero... Es lo último que se pierde, ¿no? Es lo último que se pierde y no se puede perder tan fácil la esperanza porque, hombre, preveemos que el ministro entienda un poco de esto. Pero, ¿pensáis que el ministro puede aportar soluciones o va a estar un poco atado a las decisiones que se tome por parte de, en este caso, tanto de presidencia, de gobierno, con esa reunión del Consejo Europeo? Yo he visto que el ministro de Francia de Pesca se ha reunido con los pescadores y en un día arregla el problema, 24 horas. Si nuestro ministro de España no lo puede hacer, pues entonces ya habrá que ver qué ha pasado ahí. Digo, eso no sé. Yo no entiendo de política tampoco. Bueno, un poco cómo está el ánimo. Bien, estamos tranquilos, estamos esperanzados a lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que el precio se ponga una cosa razonable, que se pueda trabajar, que te llevas menos. Bueno, me llevo menos, pero estamos trabajando. Pero bueno, lo que no puede ser es ponerle dinero encima al barco cada vez que sale por el puerto, por la bocana del puerto, ¿no? Ajá. Bueno, en Marbella ya han visto, la lonja cero. Cero. Te pregunto, en otros puertos de Cipona, la provincia. Fuengirola, la Caleta de Vélez, Málaga, Isla Cristina, Punta Umbría, todo cero. Andalucía, me consta, solamente Andalucía, tampoco preguntamos en otros, pero Andalucía me consta al 100% cero, todas las lojas. Sí. Pues parece que la situación, hasta que no se encuentre una solución, se va a prolongar. Veremos, sí, sí, a ver si mañana hay buenas noticias. Si hay buenas noticias, pues empezaremos a trabajar, que es lo que queremos, ¿no? De momento, este anuncio primero que hizo el gobierno de los 500 millones en bonificaciones, no vale. 500 euros en bonificaciones y ahora si tiene una multa de 20 euros del coche, lo tiene mal aparcado, no te dan la subvención. Ya no, se han reído bastante muchos años de nosotros con esas cosas, de verdad. Uh-huh. Bueno, y yo te hablo ahora un poco de los que tienen los puestos en el mercado y demás, ¿qué os cuentan? Bueno, los que están cerrados, pues sabemos que son los que compran pescado en Marbella. Los que están abiertos, pues sabemos dónde traer el otro pescado y... Aunque traigan pescado aquí de Marbella también, pero creo yo, para parecer de los pescadores, que no le cuesta mucho dinero llenar el tanque de gasoil. Cuando le sube 1 euro o 2 el pescado, ya está, no tienen problema. Ajá. Bueno, pues Manuel, te va a darte mucho ánimo, mucha fuerza. Mañana saldremos un poco de dudas, pero sí, sí. De momento vosotros estáis esperanzados en esa reunión. Claro. Y si no, estáis preparados para seguir en el paro. Cosa.
cualquier cosa que la hagamos conjuntamente con la Federación Nacional y la Federación Andaluza de Cofradías, ¿no? Que todos estéis de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Si hay que necesidad de prolongar el paro, se va a prolongar. Sí, sin problema. Y si hay que tomar medidas más drásticas para, en este caso, hablamos la entrada de género de otros países. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues, Manuel, no sé qué decirte más, mucho ánimo, mucha fuerza. Sí, claro que sí. Bueno, como decíamos, de momento muchas reuniones, estás teniendo reunión. La locura. Como decíamos, como también formas parte, creo, de la Federación Nacional. De la Federación Nacional. De la Federación Provincial de aquí, soy vicepresidente. Sabemos que llamando el teléfono no para de sonar. Online, llamadas online, en reuniones, una locura. Sí, sí, luego un poco viendo un poco cómo está todo el mundo. Lo que hay, las presiones que hay en un lado, las presiones que hay en otro. Pero ahora mismo la flota ni es que esté dividida porque unos quieran salir y otros no, no, no. La flota está ahora mismo 100% parada y a espera de lo de mañana, sino para prolongar lo que haga falta. Uh-huh. Bueno, pues habrá que estar. No, estaremos todos muy pendientes, sí. Especialmente porque vuelva un poco la. Intentando la gente que vuelva a tener su género, pueda claro, otra vez. Por supuesto. Se va acercando Semana Santa. También. 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 Otro factor a tener en cuenta. Turismo. Turismo. Empieza aquí la broma de Arbulo. Viene santo. ¿Quién va a guardar la cuaresma? ¿Quién va a poder vigilia? ¿No come carne? No, esperemos que no lleguemos a eso. Esperemos que no. Bueno, pues, Manuel, no sé si te has visto una situación así. Bueno, 2008. Lo he vivido cuando era pequeño con mi padre, pero bueno, cuando querían quitar las cofradías de Andalucía y después con el diésel también, que fue cuando llegó a 60 céntimos. Llegó a 60 céntimos y fuimos a la huelga, cortemos la bocana del puerto Banú y tuvimos un follón también. Sí, ya hemos pasado por un par de cosas de estas. O sea que experiencia hay y. Sí, hay, sí hay. Bueno, pues, Manuel, estaremos muy pendientes a la reunión de mañana, a ver si hay resultados positivos, a ver si por lo menos hay algo concreto. Algo concreto. ¿Qué es lo que pedís? Algo concreto. Una cosa que haya concreta. Una oferta, no que queremos, se pueda negociar. Ahí está, no queremos mínimi, no queremos subvenciones, no queremos nada, nada. No. Queremos que el gasoil lo ponga, por ejemplo, como Francia e Italia. Y a pescar todo el mundo. A Italia también, porque me habla mucho del ejemplo de Francia, pero de Italia no me Italia igual. También igual, la misma Italia medida. Ha hecho la misma medida que Francia. Estamos en Europa. No le echemos la culpa al comisario europeo. Pues ya sabes, en otros países la ha podido hacer a 35 céntimos. Sí. Bueno, veremos a ver. Esperemos que finalmente llegue un acuerdo, que haya una propuesta sobre la mesa que sea beneficiosa para el sector, que no le salga pérdidas. Porque si no, porque si salen las pérdidas, no se va a salir a pescar. Estamos en la misma, no se sale. Ahí está. Bueno, pues Manolo, mucha suerte, ¿vale? Muy bien. Bueno, nosotros que vamos a otros asuntos del fin de semana, vamos a recordar que tuvimos teatro. En el Ciudad de Marbella, ayer precisamente lo comentábamos con Mili Quijano, la presidenta de la Asociación de Amigos del Teatro de Marbella, estuvo nada más y nada menos que Rafael Álvarez, el brujo. Bueno, pues vamos a recordar un poco cómo fue su actuación este pasado fin de semana. Capital, yo creo que es la quinta o sexta vez que venimos a verlo y a nosotros nos encanta y lo seguimos mucho en YouTube, en sus podcasts y nos encanta su forma de ser, de hablar y luego la gracia y el arte que tiene, vamos, es vocacional.
Me encanta. Bueno, yo creo que repasará un poco toda la trayectoria de Valle Inclán, ¿no? De todas sus obras, y como siempre pues le pondrá un tono de humor, que es lo que también le define mucho a este personaje tan, tan maravilloso. Bueno, le he visto muchas veces, y siempre es imprevisible. Entonces lo que nos pueda contar esta noche, sabes que te cuenta de Valle Inclán, pero luego otras 27 cosas más a la vez y todas juntas, actualidad, en fin, todo esto. Hombre, me gusta un poco porque ha dicho que lo ha hecho la pandemia y sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? Entonces, que le haya dado por Valle Inclán, pues yo de Valle Inclán la verdad que solamente he leído Luces de Bohemia, que es la que se leía, y entonces no conozco más de la obra. Entonces sí que estoy un poco con interés de ver qué nos ha hecho la pandemia, ¿no? Cómo le ha afectado al brujo la pandemia. Así que estamos deseosos de verlo. Así que nada, muy bien. No, es por lo menos la cuarta, vez que le veo. Pues nada, no, nunca defrauda, es muy divertido y también muy, vamos, imperdible, de hecho, si no te das prisa te quedas sin entrada, así que nada, con muchas ganas de disfrutar y echar un ratito a ver qué tal, qué nos cuenta. Pues sí, siempre que nos coincide en la ciudad donde estemos y si interviene, si actúa, nos gusta ir a ver al brujo. Somos de León y le hemos visto yo creo que hace 3 años, antes de la pandemia, y la verdad es que siempre tan divertido, tan original y bueno, unas obras estupendas, se pasa un rato fantástico con él. Así que estamos en Marbella de paso y hemos tenido esta ocasión y aquí estamos a verle, como no podía ser de otra manera. Pues efectivamente, a ver con qué nos sorprende, porque desde la última vez, bueno, nos quedamos un poco, ¿no?, en ascuas, a ver, bueno, yo me voy a dejar sorprender, a ver qué tal. Simonitis aguda grave, ¿sabes lo que es? Un
te engancha el doctor Simón de alertas y emergencias sanitarias, que yo no me lo podía quitar de encima, que se me metió Simón en la cabeza y que yo solo hablaba de Simón a todas horas y solo quería hablar de Simón y el tema de Simón y Simón y estar con Simón y conocer a Simón y citar a Simón y Simón, y tengo grabado todos los vídeos de Simón. Una simonitis, un amigo mío me dijo, eso es simonitis, eso es peor que el COVID, ¿eh? Pueden ingresar de simonitis aguda, que hay gente que está cogiendo. Y Simón salía el viernes y ya no volvía a salir hasta el lunes. Y de repente el sábado y el domingo yo tenía los sudores fríos. Me dijeron, esto es simonitis y estoy mejor. Durante esa temporada leí un libro de Valle Inclán, una biografía del profesor Robert Lima de la Universidad de Pensilvania, que fue donde estuvo Aznar en una conferencia, ¿se acuerdan? Hace ya mucho años. No sabía, hombre, que estuvo allí. Estuvo allí dando una conferencia en inglés. ¿Cómo en inglés? En inglés. Enseñándoles a ellos inglés. Porque antes de Aznar ir allí, ellos solo hablaban pensilvanés. Ustedes son los que me han llevado por ahí, ¿eh? Yo no quería meterme, en ese terreno. Este libro del profesor Robert Lima, que se llama Valle Inclán y el teatro de su vida, en este libro dice una cosa maravillosa. Dice que en Valle Inclán no había uno, no one Valle Inclán, sino three Valle Inclán. En one world, Valle Inclán, sí. You know, my friend. Tres Valles Inclán, el hombre, el artista y la máscara. No me digan que no es bonito esto. El hombre, el artista y la máscara. Se dirán, sí, es bonito, pero ¿qué quiere decir? No, no sé. Eso no sé. Ustedes dirán, bueno, como decía Valle Inclán, hay que dejarse llevar por el milagro musical del sonido. ¿Y eso qué? Pues por aquí me entré, por aquí me salgo. Miren, ya que es la de sonido. En la vida de Valle Inclán, todo es una leyenda, no se sabe cuándo nació, su biografía es confusa, tal, pero hay gentes que han ido muy lejos tejiendo historias en torno a esta biografía de leyenda de Valle Inclán, y hay quienes dicen que el cadáver de Valle Inclán lo sacaron del hospital el mismo día que murió para hacerle un entierro secreto, privado, un entierro íntimo, porque él mismo así lo pidió. Él dijo, dicen que dijo, morir es algo grande, sagrado, regio, algo importante, sagrado, regio, y frase muy valle-inclanesca, y que por eso él quería dos entierros, porque morir es muy importante, y eso decía. Y también es cierto que no se muere uno todos los días y eso hay que celebrarlo. Él lo que quería es que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, el ayuntamiento, pagara dos entierros, por joder. Dijo, yo me voy dejando una factura aquí. No sé si esto le suena de algo. Eso ya pasó. Esa fue la actuación este fin de semana en el Teatro Ciudad de Marbella con todo un grande de las artes escénicas como Rafael Álvarez, el brujo, que vino en este caso hablando de Valle Inclán. Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de turismo de lujo, o vamos a hablar de las compras de lujo, o vamos a hablar de ese sector que siempre se habla que aguanta todo, ¿no? Todo lo que le echen, ¿no? Ese, como es el sector más fuerte dentro de la industria turística, y que Marbella tiene un posicionamiento tan importante, pero también les afecta, por supuesto, la situación en Rusia y en Ucrania, porque aquí tenemos una comunidad y también es una población muy vinculada con ese sector del lujo. Vamos a hablar con Miguel Gómez y Molina, joyero de toda la vida aquí en Marbella, y que también nos puede hablar de esa situación. Hemos antes hablado de los pescadores, cómo le está afectando, en este caso el precio del carburante, también a ellos también, de alguna forma también se ven afectados. Miguel Gómez, muy buenas. Un placer volver a hablar contigo. Hace tiempo que no nos veíamos. Sí. Hablamos con los pescadores, que les afecta. También a vosotros, por ejemplo, a vuestro sector, a vuestro gremio, también os afecta la crisis. Exactamente. En un momento de crisis, en cualquiera de las crisis, no solo esta, pero esta más acentuada, pues siempre hay valores, como puede ser el oro, que suben. Y bueno, por daros un dato, desde antes de la pandemia a día de hoy,
el precio del oro casi se ha duplicado. Entonces, pues eso tiene una consecuencia a la hora de las compras y, por supuesto, a la hora de dar una valoración sobre los productos que se venden, no solo en nuestra casa, sino en otros colegas. Sí. Y otro dato significativo, Rusia es el país que exporta el 27% de la producción de diamantes del mundo, con lo cual también se ha generado un incremento en el precio de los diamantes que está repercutiendo en la industria. Como decíamos, ahora comprar un producto, una joya, es más caro. Sí. Es más caro. Oro, diamantes. Exactamente, todo en general. No solo en productos de consumo normales de día a día, pero estamos hablando de materiales de construcción y en el caso, por ejemplo, de metales preciosos o metales raros, como pueden ser el paladio. El paladio prácticamente se ha triplicado, porque uno de los principales productores de ese metal raro es Rusia, y al no haber disponibilidad, pues ese material que se utiliza en muchas de las aleaciones de joyería y que se aplica también a otros tipos de industrias, como puede ser la electrónica, la industria de los automóviles, pues estamos viendo que se incrementa todo. Uh-huh. Una barbaridad. Bueno, y hablamos de la situación, especialmente de las medidas tomadas, sanciones económicas sobre Rusia, que afecta también a los ciudadanos que no viven precisamente en el país. Aquí, por ejemplo, tenemos una buena representación. No sé, si tú tienes clientes rusos. Bueno, tengo muchos clientes rusos, igual que muchos de nuestros conciudadanos aquí, que efectivamente, hombre, yo tengo un caso paradigmático de un cliente que ahora mismo está en Moscú y que, debido a las sanciones, él tiene una empresa, se dedica a la distribución de una marca de electrónica para la Federación Rusa, y por culpa de estas digamos medidas que se han tomado, pues su empresa no funciona. Tiene empleados de hace 25 años. Es que hay que ponerse también en el otro lado. Yo creo, sí, que los rusos, y ellos me estaban diciendo que tienen un miedo atroz a la situación que hay interna, y bueno, y verdaderos dramas, nada comparable con el tema de la guerra, pero allí en Rusia las sanciones se están también haciendo sentir a una serie de empresarios que no tienen que ser esos oligarcas que estamos escuchando, gente multimillonaria, siempre empresarios normales y corrientes, como los que podemos tener aquí, que debido a eso, pues, le han arruinado la vida. Uh-huh. Como ven, las consecuencias que tiene este conflicto tiene para los dos lados. No solo para hablamos... Todo, pero esto es un sinsentido. En pleno siglo XXI, que tengamos una guerra ahí a puertas de nuestra casa, con esta masacre que se está haciendo en la infraestructura de un país, en la vida de un país, cuando hay relaciones, hay ucranianos que están casados con rusos con ucranianos, que hay una relación de vecindad y de, no sé, no lo entiendo. Y bueno, todo esto está afectando porque, claro, si no hay movilidad, no vienen aquí, no pueden viajar, no pueden gastar, un rublo devaluado, que estamos, lo queramos o no, estamos todos conectados. Si uno se resfría, nosotros cogemos pulmonía, y no podemos estar continuamente pensando que somos el ombligo del mundo. Marbella es una ciudad preciosa, la que adoro, pero que necesita muchísimas más alicientes para hacer venir a gente. Yo el otro día escuchaba que se iban nuestros ministros a Norteamérica a hacer campaña, y no salgo de mi asombro, cuando lo que hay que establecer son las, primero, que lleguen aquí. O sea, lo que no podemos pretender es que vengan aquí en verano en unos vuelos que están subvencionados por nuestros distintos gobiernos, y luego que eso es, no sé, es mucha propaganda. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy, muy profundo en Marbella, decir, vamos a ver, ¿dónde queremos estar dentro de los próximos 25 años?
Y yo ahora mismo veo a Marbella como un soufflé. Tenemos todos los ingredientes magníficos, pero estamos deshinchados. Y eso es una realidad que hay que ver. Hay que ver nada más y sin hacer comparaciones, porque cada uno tiene su problemática, pero en localidades limítrofes, pues estamos viendo una serie de movimientos que están haciendo que unos turistas que antes venían aquí y tenían su base en Marbella, ya no sean Marbella. Entonces, bueno, es un tema a reflexionar y que tenemos que dar unas actividades complementarias a Marbella que son necesarias y más ahora después de la pandemia. Uh-huh. Estás hablando en este caso de la oferta que, bueno, Marbella siempre se ha hablado, oferta sol y playa, oferta gastronómica, oferta especialmente vinculada a de compras al sector del lujo debería apostar también por otros segmentos. Vamos a ver, es que es muy complejo, es muy fácil hablar porque es muy fácil. Sí, hablar es gratis, pero, como pero, diría. Pero sí que es verdad que Marbella, yo siempre hago la misma reflexión, ¿qué hace una familia con niños pequeños un día que hace malo en Marbella? Ya conozco el casco antiguo, ya conozco Puerto Banú, ya. ¿Ahora dónde voy? ¿Qué ofrezco como ciudad a una familia que quiere venir a pasar unos días? Uh-huh. Entonces la respuesta es, váyase usted a Málaga, váyase usted a Ronda, váyase usted, porque no intentamos hacer algo que haga que la gente quiera venir a Marbella. Necesitamos algo. Uh-huh. Llámese lo que se llame. Yo ya ahí hace años que voy diciendo que Marbella necesita ser esa ciudad que complemente a lo que tenemos, pero tenemos que ofrecer algo. No puede ser que una familia que venga a Marbella, después de estar 3 días en la playa, no pueda hacer otra cosa que no sea sol y playa y fiesta. Tenemos que ofrecer algo, y no solo ya a los que nos visitan. Somos una ciudad, creo que una entidad suficiente para que tengamos unas infraestructuras culturales de primer nivel a nivel nacional. Se nos llena la boca hablando de Marbella, pero luego la realidad es que los mejores conciertos que van a venir el año que viene van a ir a Fuengirola. Es una realidad. Antes Marbella era la ciudad que atraía los mejores conciertos de España y hoy lo que tenemos es la programación del Tívoli aquí. Y el que no lo quiera ver. Bueno, Miguel, ¿cómo crees que esta situación que tenemos global ahora mismo puede afectar a ese turismo de lujo, el cual nosotros parece que hemos apostado claramente y que siempre se ha dicho que es un sector con una fortaleza mayor que otros segmentos de la industria? Vuelvo a decirlo, nosotros tenemos todos los ingredientes, pero a esos ingredientes que tenemos hay que meterle gas y hay que meterle aire para que esté siempre en primer nivel. Tenemos una gastronomía de primer nivel, nadie lo discute, tenemos un comercio de los mejores de España, una oferta hotelera, que eso no lo discutimos. Lo que discutimos, o en mi caso creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy, muy importante en hacer una estrategia de dónde quiere estar Marbella posicionada dentro de los 20 años. Y para eso se necesita una serie de infraestructuras que nos hagan estar en primer nivel a uh-huh. nivel nacional. Es que es muy claro, lo que no podemos tener es un tráfico colapsado todos los días del año, porque ya no es en verano, no podemos tener una serie de que, y vuelvo a repetirlo, quizás lo que me escuchen es muy fácil hablar, pero creo que hay que empezar a creernos lo que de realidad somos. No puede ser que un hospital esté más de 10 años sin construir. Lo que tenía que hacer toda Marbella, todos los ámbitos políticos, echarse a la calle y decir, no señores, esto es un beneficio para Marbella, no para un partido que esté gobernando u otro. Y lo que hay que ver es Marbella, darle los servicios que realmente, si somos tan importantes, ¿por qué no se le dan esos servicios que tiene que tener? Uh-huh.
Bueno, pues, Miguel... En fin, yo me he enrollado, sí, pero... Sí, que no hemos ido porque queríamos hablar un poco de la situación de, de tu sector en concreto. Ya hemos hablado un poco de las consecuencias de la situación, de la, como decíamos, al final lo vinculamos a ese turismo de alto poder adquisitivo, que también se va a ver afectado, como decíamos. Hay dos temas. El tema de la pandemia ha sido, digamos, un primer freno que hemos tenido a la movilidad, no solo aquí, en todos los países del mundo. Nosotros no somos una burbuja ajena, o sea, Francia ha dejado de recibir menos turismo, Turquía, no hablemos de Marruecos. O sea, Marruecos está totalmente cerrado hasta hace poco. Uno de nuestros competidores en materia de turismo, como puede ser toda la zona, bueno, Turquía, Italia, pues han sufrido también. Y número dos, la movilidad de las personas. O sea, hoy día es más caro volar, es una realidad. Antes, pues los vuelos de bajo coste pues tenían un precio más asequible, y entre que han subido los precios, entre que hay pandemia y una situación de inestabilidad, pues no sé, tenemos una primera prueba ahora en Semana Santa, que todo parece que apunta a que va a ser magnífica. Ojalá, ojalá. Pero vuelvo a repetir, nosotros tenemos que trabajar, todos los comerciantes, todos los habitantes de Marbella, en dar ese valor añadido que están demandando cada vez turistas y no turistas, los que vivimos ahí, cada vez más demandantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara, porque como esto va cambiando, no, ahora ya, claro, ahora las previsiones que podríamos tener ahora chocan con el encarecimiento de los vuelos, por ejemplo. O sea, veremos a ver ¿Qué pasa ahora en esta Semana Santa un poco? ¿Cómo evoluciona todo esto? Porque, como decíamos, acabamos de hablar con Manuel Aro de la Cofradía de Pescadores y dice, bueno, estamos pendientes de una reunión mañana con el Ministerio, a ver si toman medidas y bajan el precio de los carburantes, especialmente para el sector profesional. También un poco, a ver qué pasa. Si la evolución, si el conflicto se llega a un acuerdo, también se buscan otras alternativas. Es que ahora mismo... Sí, es difícil hacer algún tipo de previsión. Un poco entrar en lo que me decía, ¿cómo está el turismo de lujo? El turismo de lujo se va manteniendo, pero no está ni por asomo a los niveles que teníamos que estar. Esa es la realidad. Ajá. Bueno, pues me parece bien. Para terminar ya, Miguel, nos quedamos con esa imagen. Se mantiene todavía fuerte, pero no está. No está con la misma fortaleza de otras temporadas y otros años. Sí. Eso es. Pues Miguel Gómez y Molina, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y un placer hablar contigo. Nos vamos a publicidad y volveremos enseguida porque tenemos más cosas que contarles. Nos tenemos que ir precisamente al ayuntamiento a ver la presentación que se hace del Grand Prix de gimnasia rítmica, donde precisamente venían equipos de la zona de este, Rusia, Ucrania. Veremos a ver también cómo le afecta a esta competición deportiva.